cambiando de tema, hablando de cuando uno empieza a planificar su vida, ¿verdad? Se casa y uno dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar o vamos a alquilar? Ay, Dios mío, uno dice, no, porque a lo mejor no tengo la plata suficiente para poder comprar. No, mejor alquilar. No, ¿cómo vas a alquilar? Porque de eso vas a botar la plata por algo que no es tuyo. En cambio, si compras, a lo mejor te ahorcas un poquito, te endeudas, pero sabes que estás pagando por algo que realmente es tuyo. ¿Qué es lo que realmente conviene definitivamente? ¿Comprar o alquilar una casa? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? ¿Cuántas veces lo comentamos con la almohada? ¿Cuántas veces lo preguntamos al marido? Hacemos cuentas, sumamos y restamos. Pero esta vez no es ni su esposo, ni papá, ni mamá que le va a dar a usted la respuesta, sino un especialista. Por eso hicimos un reportaje para ver realmente qué es lo más conveniente, alquilar o comprar. Vea. ¿Alquilar o comprar? ¿Comprar o alquilar? Es la pregunta que toda persona que quiere lograr su independencia total se hace, pero es más común en las parejas que deciden casarse. Como dice el dicho, el que se casa, casa quiere. Es por esto que la primera opción es comprar una casa, así sea pequeña, pero es mejor tener un techo seguro donde vivir. Un poco de los ingresos que tenga la persona. Si esa persona, el volumen de ingresos, te puede adquirir un crédito, ya sea a través del Seguro Social, del BIES, o puede adquirirlo pues vía crédito bancario, pues es recomendable, si el salario puede ser justificar un pago mensual, yo recomendaría tener una casa propia, que sería mucho mejor, porque también el tema de los salarios, el tema de los arrendamientos, todo depende de la zona, están tendiendo al alza. Sobre todo, pues establecer claramente en el activo que voy a comprar, pues la ubicación, el lugar, el tiempo, el plazo, la tasa de interés. El plazo es mucho y es mucho más importante inclusive la tasa, ¿no? O sea, todo eso juega de la mano, ¿no?, para la hora de poder endeudarse. No es malo endeudarse, lo malo es estar sobreendeudado. Pero para eso debes tener en cuenta los ingresos y los gastos que se tiene. Si usted no está seguro de poder pagar una casa mensualmente, es mejor no hacerlo y decidir arrendar. En caso de arrendamiento, pues podría ser por una cosa eventual, algo que recién empieza, algo temporal. En nuestro medio, pues sí se daría, y sería mi recomendación para el otro escenario. Pero esos serían básicamente los justificativos que yo daría para que alguien pues se anime a tomar la decisión de un arriendo o un leasing. En todo caso, hay que tener en cuenta que en la actualidad hay casa que puedes pagar mensualmente como un arriendo, y el costo es similar. La decisión es de la pareja, pero para que se fortalezca el patrimonio familiar y para que exista crecimiento, la mejor opción es adquirir un bien.